Hi, teacher. Hello. Hello, hello. Hello, teacher. Hello, good evening, guys. How are you? I'm fine, teacher. I'm fine. Thank you for being on time. Thank you a lot, okay? So let's wait for the other ones, okay? Let's wait for the other ones. Okay, teacher. ¿Cómo? Hello, hello, welcome, guys. Welcome, Ismael. Hello. Teacher. Hello, teacher. Hello, teacher. Hello. Magali le saluda. Teacher. Hola, ¿me escucha? Sí, teacher. Tomorrow is operation day. I can connection. Okay. Totally understanding that. Well, I hope everything is good, okay? Everything will be good with your surgery. And let's try not to miss the class in the following day so you have the percentage you need. Okay. All right. Okay, teacher. Thank you. Thank you, Linda, for letting us know, okay? Okay. You're welcome. Hello, guys. Everything good? Hello. Good evening. Good evening. Hello, hello. Hello, good evening, guys. Welcome. Welcome back to the class. Okay, so it's 8:02. And we will start with the class, guys, okay? Thank you for joining soon and for being on time. Okay, les quiero decir, guys, que esta es básicamente la última semana de clases, okay? Y este, de este curso. Así que, guys, yo sé que en el grupo anteriormente ya les han dicho de que debemos de cumplir al menos esta semana con el porcentaje de asistencia. Así que tratemos la manera, guys, de cumplir con ese porcentaje esta semana, lo más que podamos al 100% para que nos suba el porcentaje a lo que debe de ser, que es el 80%, ¿sí? Así que, pues, ayúdenme siempre a conectarse on time y estar ahí en cuestión de esta semana. Y pues, sabiendo de que esta es básicamente la última semana, vamos a tratar de hacer lo mejor posible, guys. Y si tienen alguna pregunta de algún topic, siempre déjenmelo saber, ¿ok? Así que, let's continue.
with another topic this week, okay? So let's see, guys. I'll go through the list, okay? Vamos a pasar la lista, guys. Denme un segundito. Anaelida. Anaelida la está sacando. Dice, ok. Vamos a ver. Ya entré dos veces. Ya entré. Ya entró. Bueno, me avisa si la vuelve sí. a sacar. Ok. Okay, guys, so let me go through the list. Ana Elida López Hernández. Present. Seila Edelina Guzmán Bermúdez. Guys, ayúdenme por favor a encender la cámara. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Presente. Cristian Josué López Pérez. Present, teacher. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Present. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán. Present. Ismael Arturo Morán. Morán. Present. Okay, thank you. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente. Jacqueline Liliana Barrer Hernández. No, se está la vista. Presente. Ya, perdón. Jaime Antonio Abelar Cortés. Sí, Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Katie Xiomara Prudencio Romero. Okay. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arely Andrade Escobar. Rosa Arely Andrade Escobar. Eleni Rosibel Santos Guevara. Silvia Emerita Luna Barrera. Silvia Emerita Luna Barrera. Sonia Esmeralda Mayora Romero.
Doña Esmeralda Mayora Romero. Carlos Amílcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Jimmy Abraham Oliva Alas. Jimmy. Okay. Okay, guys, so thank you very much for your time. Let's go and start with the class, please. Let's start with the class. Let me share the screen. Do you see the screen, guys? ¿Ven la pantalla? No, teacher. No, hoy sí. Yes, teacher. Oh, great. Yes, yes, teacher. Yes, Ismael? Yes. Okay, great. So guys, today we will study a new topic, and the topic is how to use prepositions of place. Previously, we already studied the prepositions of time. Okay, now it's, let's go and study the prepositions of place. Okay, so this is the class 16. As I already mentioned, this is the last week of this course of beginner one, okay? So let's try to make sure that we join to all the classes and that we are all the minutes in the classes, guys, all right? So let's start. Prepositions of place, guys. We do have three types of prepositions, okay? The first one is at, okay? Well, this is the ones that we are going to study. Esas son las que vamos a estudiar, pero hay más, of course. At, in, and on, okay? Esos tres son los que vamos a estudiar el día de hoy. All right, so at. At es básicamente, guys, para nosotros poder ubicarnos en un punto en específico, okay? And tell us that the following noun is located at a specific point or location. It shows an exact position, okay? Cuando utilizamos el at, es para que nosotros sepamos una posición exacta, una locación exacta del lugar. All right. For example, she's waiting at the entrance. La posición exacta es at the entrance. One second. Let me share the full screen. Okay. He lives at 133 Bell Road. 133 Bell Road. Okay. Acá nos está mostrando exactamente qué calle es donde él vive. A specific point. Specific location. Una posición exacta. Okay. I work at the bank. Yo trabajo en el banco. ¿Sí? No hay dónde perderse. Por eso es en un punto en específico. Para eso vamos a ocupar el at. Luego, guys, yo les voy a mostrar más ejemplos todavía de at. No se preocupen, ¿ok? Ok. Preposition number two. En. ¿Ok? En. En es básicamente para un espacio cerrado, ¿sí? It tells us the noun it is, I'm sorry, in tells us the noun is in an enclosed space. Surround or close off
on all sides. Basically, when something is inside of something. Y básicamente, guys, cuando queremos decir que estamos en espacio cerrado, que está cerrado por todos los, por así decirlo, lados, ¿verdad? Se puede decir cuando algo está dentro de otro, de otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo the ball is on the box, la pelota está en la caja, ok, vamos a ocupar el in. Ese sería como algo bien específico para poderles explicar que el in se utiliza para espacios cerrados, ok. O podríamos decir para espacios un poco más pequeños, ok, espacios pequeños. Y at es para espacios más largos. ¿Sí? For example, the chocolates are in the box. ¿Ok? Con eso queremos decir que está dentro de la caja. Pero no necesariamente significa dentro. ¿Ok? My mother works in the second floor. My mother works in a second, in the second room, excuse me. In the second room. ¿Ok? Estamos hablando de un cuarto que está encerrado, ¿sí? Enclosed space. They live in Argentina. También el in, guys, se va a referir cuando hay, how do I call this in Spanish? Boundaries, cuando tenemos boundaries between countries. Estoy tratando de acordarme. Boundaries. Give me a second. Fronteras. Ajá. Thank you. Como fronteras, right? Son como cuando nosotros tenemos frontera between countries. Ok. Entonces, por eso es que lo utilizamos con países. They live in Argentina. Puede ser que no es un espacio cerrado un país, pero si cumple con el requisito que el in se utiliza para boundaries, que son para fronteras o espacios cerrados, perímetros, ¿sí? Sorry, etc. At the moment, guys, I know you might be having a lot of questions and you would like to get more examples, pero entendemos que el at es para espacios un poco más largos e in es para espacios un poco más cerrados. At es para locaciones, posiciones específicas y exactas. Y en es, son para áreas, ¿verdad? Un poco más largas. Y no necesariamente, perdón, para áreas un poco más pequeñas. ¿Estamos bien ahí? Do you have any questions about this? Yes. Okay. Next, and the third prepositions, guys, is on, okay? On. Eso es on a surface. On tells us that the following noun is located on a surface. Use on when one thing is attached to or touching something. On es cuando algo, alguien o de lo que se esté hablando, el sujeto está en la superficie, ¿verdad? De algo. En algunas cosas, como para decirle dónde está tal objeto, se ocupa, se puede más que todo traducir encima de algo. Encima de la mesa, encima del sillón, encima de la, del piso, etc. Pero también tiene más usos, como por ejemplo para sabernos guiar si estamos hablando de una dirección, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes como personas o el objeto esté sobre una superficie o esté, por lo que dice acá, junto o tocando algo, ahí se va a utilizar el on. For example, the book is on the table. Okay. Number two.
Human resources is on the third floor. ¿Sí? Do you happen to have a question about this? ¿Tienes alguna pregunta de on, in, or at? Como le digo, más adelante yo les voy a dar más ejemplos. Do not worry about it, okay? I'll give you more examples. So, listen to this, guys. This is an example. An example about using different prepositions in on the same sentence, okay? What's the difference between these two sentences? Guys, ¿cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? She's at the library and she's in the library. She's at the library, guys. En la primera, the emphasis is on her location and the type of the place she has gone. Okay, el tipo de lugar donde ella ha ido o simplemente ella quiere expresar dónde está localizada. O nosotros queremos expresar dónde está localizada. Pero si yo digo, she is in the library, the emphasis is on the type of building she is. Digamos que ella está en la plaza, en la segunda. Ella está en la plaza Merliot, let's say. Y Christian is looking to her. Christian la está buscando. Entonces, en esa situación, entonces yo voy a decir, she is in the library. Porque yo le estoy especificando a Christian en toda la plaza Merliot, ¿dónde está? She's at the library. Para yo reconocer o enfatizar en el tipo de edificio en el que está ella. ¿Sí? Y el at es más que todo como una locación, como que tú vengas y me digas dónde está. Location nada más. She's at the library. Esas son las diferencias entre esas dos, pero no todas las veces va a ser así, porque tengo otro ejemplo más. Si yo digo, let's say, Linda is at the hospital, no es lo mismo que decir Linda is in the hospital. ¿Por qué creen que no es lo mismo, guys? Ese ejemplo que les acabo de dar no es el mismo que este. Pero ¿cuál creen ustedes que es la diferencia entre esos dos? Linda is in the hospital and Linda is at the hospital. ¿Qué creen que significa? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? Porque uno es porque va a estar y el otro es porque está. No. ¿Perdón, Celine? El tiempo en el que está, dice, el tiempo en el que está utilizando la ubicación de ella, en uno es porque va a estar en el hospital y el otro es porque está en el hospital. No. No, porque estamos ocupando el mismo tiempo que es she's. Uh-huh. Linda es, ¿verdad? Que estoy diciendo ella está. Entonces, significa lo mismo, ella está en el hospital. Another idea? Can you repeat the example? Linda is in the hospital and Linda is at the hospital. Escuchas distorsión por los micrófonos. Permítame, guys. Lo voy a mutear. Sí, sorry. Digo, Linda is in the hospital and Linda is at the hospital. It's like the other example, because in the hospital, mm-hmm. in Spanish is dentro del hospital o en el hospital. But I can okay. use Linda is at the hospital. Es como que le diga, okay, nos vamos a ver en el hospital Rosales. Mm-hmm. Ella está en el hospital. ¿Y el in? Solamente en la loquería, por ejemplo. In y dentro, por ejemplo. Where is Linda? Guys, pay Linda attention. Is hospital. Mm-hmm. Está en el hospital. Where is Linda? Linda is in the hospital. ¿Y qué cree que significa si digo in the hospital? Fuera,
¿Y qué cree que significa los dos? Vaya, Linda está en el hospital como location, ¿verdad? Si tú me preguntas dónde está Linda, ah, she's at the hospital. ¿Pero qué crees que significa si yo le digo Linda is in the hospital? Que estoy dentro del hospital. Ajá, se está dentro de lo, y cuando ustedes están dentro del hospital, ¿qué significa, guys? Anda pasando está consulta, está puede estar consulta. Ajá. Está delimitando el espacio cuando ocupa in. Cuando ocupa in es cuando realmente usted está encerrada, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo ustedes están encerrados en el hospital? Cuando se ingresa al paciente. Very good, Gloria. Good job. Entonces, imagina cómo pueden cambiar cómo puede cambiar una preposición el significado de una oración. Si yo digo, Linda is in the hospital, le estoy diciendo que ella está ingresada, que ella está en el hospital ahorita. Y si yo digo, Linda is at the hospital, solamente estoy diciendo que está en el hospital. Pero que solamente ha pasado por el hospital, ¿ok? No es que esté adentro, ¿sí? Entonces, como le digo, las prepositions, aunque ustedes las vean tan sencillas, sí, que es de tener cuidado cómo utilizarlas también. Y es un tema que créame que la van a masterizar mucho más después con la práctica, porque la verdad es un poco confuso, ¿sí? Lo importante es saber las reglas. So, para dar como un review, guys, at es para un lugar en específico, una posición exacta. In es cuando está en un lugar como encerrado, ¿sí? Un lugar un poco más pequeño que si yo digo at, porque at es como un lugar un poco más grande, ¿sí? Y si yo hablo de on, es cuando algo está sobre, ¿ok? Lo está tocando o está como cerca de algo, lo está tocando. Por ejemplo, si yo digo on the table, usted está sobre, bueno, perdón, the book is on the table, encima de la mesa, right? Human resources is on the third floor. Es porque está encima de ese piso, que es el número 3. Entonces, is touching something, está tocando algo o simplemente está on the surface, ¿ok? On the surface. Vamos a ver más ejemplos ahorita, guys. Acá tenemos more examples. Look, at es para point, a specific point, in enclosed space, on surface. So, let's read all the examples. Let's repeat after me, ¿ok? At the corner. At the corner. At the bus stop. At the bus stop. Very good. At the door. At the door. At the top of the page. At the top of the page. Escucha un background bien raro, así como que no sé si está utilizando unos headphones o unos auriculares que quizás tienen fallo, o revisen por favor que se escuche bastante sonido. Salir si volver a entrar, creo que es Silvia. Silvia, revise por favor su audio. Mira, yo meto toda la voz. Silvia.
Hola. Creo que ya lo muteó. Bueno. Ay, sí, pero necesitaba que también practicara. Okay, guys, let's try it again. At the end of the road. At the entrance. At the entrance. At the entrance. At the crossroads. At the front desk. At home. At work. At school. At school. At university. At university. At college. College. At the top. At the top. At the bottom. At the side. At the side. At reception. At reception. Very good. In the garden. In London. In France. In a box. In my pocket. In a car. In a taxi. In a helicopter. In a boat. In a lift. In the newspaper. In the newspaper. Okay. In the sky. In a row. In Oxford Street. Okay, let's go with on. Okay, on the wall. On the wall. On the ceiling. On the door. On the cover. On the floor. On the carpet. On the menu. On the page. On the bus. On a train. On a plane. On a ship. On a bicycle, on a motorbike. On the radio.
On the radio, on television. With the closed mouth, con la boca cerrada. On the left, on the right. On the left, on the right. On the way. On the way. Very good. Okay, guys. So those are the examples I have here. Okay. So let me go and send it to you at some pictures on the group so you have it. Okay. I'll send it to you those pictures on the group so you have them with you. Let me get a second and let me send it to you. Okay. Okay, one moment. Oh my God. Where is it? Okay, guys, se lo voy a mandar en WhatsApp para que lo tengan por si hacemos exercise, okay, algunos ejercicios y ahí ustedes ya tienen las reglas, okay. Okay, ahorita se los mandé, guys. Okay. Let's see. Okay. Let me continue sharing the screen. Okay. Vamos a continuar con la presentación, guys. So, do you have any questions about those prepositions of time, guys? ¿Algún comentario, questions, dudas, doubts? Okay, great. So it's time to practice, guys. Time to practice. This is the first practice that we will do right now regarding prepositions of place. So do me a favor and let me
let me give you time right now to complete this, okay? You have 5 minutes to complete these exercises. They are 8 exercises, and you need to write down the correct preposition, on, in, or at, okay? Let me place here these examples. So it's gonna be easy for you, okay? Okay, you have 5 minutes to do it, guys. Let's make it happen, okay? Me avisan si tienen alguna pregunta, please. Guys, todavía pueden ver la pantalla. Sí, la vemos. Yes. Okay, great. Yes. Yes. Thank you. ¿Cómo vamos, guys? Did you finish? Tengo duda en la número 6. In the number 6.
Yes. Ya trató de ponerle las tres preposiciones para ver cuáles que podría ser. Puede ser on the on point, on surface, sorry, on, in, or at. Puede ser on point, enclosed space, or surface. Vea otros ejemplos, tal vez. Voy a poner los otros ejemplos, guys. On the right. ¿Cómo van los demás? Isaías, Ismael, Sonia, Selena, Seleni. I finish. Finish, teacher. Okay, great. So let's make it happen, guys. So number one, what is the best answer for that? For number one. On, in, or at? In. In. At. Why at? The state street. At. At. Aquí sería at, guys. Why? At. Why at? Because it's a point. Specific point. Very good, specific point. Si yo vengo acá, guys, y, solo, y le quito el state, ¿cuál creen que sería? On. Mm-hmm. Oh. On. On the street. Very good. Okay, so number two. In. In. In San Andrew Park. Why in? In. In. ¿Por qué in, guys? Because it's enclosed. Está dentro del parque. Dentro del parque. Sure? ¿Están seguros de la segunda? No. 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 No dicen. It's an enclosed space. Space, right? Ajá. Es que San Andrés es el nombre del parque y por ajá. O sea, pero está en el parque. Ajá, pero si digo in, en el parque San Andrés. Ajá. In very good. San, pero... Ajá. Ines. Good job, guys. In. In San Andrew Park. Okay. Next. At the off of the page. At the top of the page. On the top. On the top of the page or at the top of the page? At the top. On at the top of the page. Está hablando sobre la página. Top de page. Ajá. Muy bien el punto que Ana Elida me está diciendo. Muy bien. Guys, es at the top of the page porque es un lugar en específico de en toda la página. Pero si yo digo así, ya cambiaría. Ahí sí sería on the page. On the page. Entonces es on the top of the page, ¿ok? Number four. Oh. On? On.
¿Por qué, guys? On the way. Why? Porque así está en el ejemplo. This is a surface. Hey, come on, guys. No, no tiene que ser. Ajá. Apt. At. Está hablando de un camino largo, puede ser. Ajá, un camino. No, very good, Annelida. Entonces, estamos hablando de un camino, es un surface, ¿verdad? Una superficie. Por lo tanto, es on, ¿sí? Porque es de una superficie, estamos hablando de un camino, on the way, ¿sí? Number five. At the front. Why, guys? Why at? Porque está diciendo que está en un lugar específico. Está en un punto en específico. Ajá, un punto en específico del desk, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo digo esto? ¿Cuál ocuparíamos ahí? Sería on. Very good. Ahí sería on the desk. Muy bien. On the desk. Number six. On the right. Good job. Number seven. In England. Good job. And number eight. At the bus stop. Very good. Good job, guys. Well done, okay? Very good. Okay, so guys, now that we have finished this exercise, do me a favor. And let's open the book in the page 40, okay? Let's go to the page 40 on the book. Let me open it as well. Page 40. Just one moment. Nos vemos en on Just one moment, guys. Okay, let me share the screen. I can't find it. One second. Okay, here we have. Okay, so we will go to the page 40, right? Page 40, this is the page 40. Yes? And guys, since we are in unit 4 this week, okay, the topic for this unit is addresses and places. Okay, this is the topic for the unit. So since we are talking about addresses and places, we will try to do the best to learn about following places from a map. Okay, this is a map. And the prepositions are in order for you to know how to follow those places. Like when someone is indicating where they are, I mean, when she or he is
or the location or that person of the person. That's why we are going to study this topic, okay? So we have a map here. Let's suppose this is a real map, okay? We have the band, the mall, the restaurant, the Rose Company, etc. And we have some streets, okay? So let me say the words for you, to you, excuse me, and you repeat after me, okay? So you know the pronunciation, okay? Okay. Okay, bank. 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 Mall. 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 Restaurant. 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 Or palace. Or palace. Park. 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 Arrows Company. Arrows Company. School. 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 Church. 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 City Hall. City Hall. City Hall. Bookworm. Bookworm. Barrio Street. Barrio Street. First Avenue. First Avenue. Second Avenue. Second Avenue. Roosevelt Street. Roosevelt Street. Street. Roosevelt Street. Roosevelt Street. Very good. Good job. Okay, take a look to this map, guys. Take a look to this map, and then we will use the map to answer the questions below. Okay? We have three questions about this map. The first one is, which street is in the restaurant on? I'm sorry, which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? ¿Por qué está diciendo which? Es porque tenemos varias calles, ¿verdad? Por eso es que vamos a elegir de todas esas. Which street is the restaurant on? Which street is the city hall on? ¿En qué calle es el restaurante? All right. Which street is the port on? ¿Sí? Which street is the city hall on? ¿Dónde se encuentra? Okay. ¿En qué calle se encuentra? So your job is to answer those questions. Okay? So let's work in pairs to answer those questions, okay? Let's work in pairs to answer those questions. No sé si ustedes me podrían ayudar, uno de ustedes, a compartir la pantalla y a discutir, ¿verdad? Bueno, a responder esas questions que tenemos acá, okay? Uno de la pareja que... Comparte la pantalla para que esté viendo, y si no, les voy a mandar una captura a WhatsApp ahorita para que vean el mapa, ¿ok? Just one moment. Just one second. Nada más, ahí, ahorita se los acaba de mandar, guys. Ajá.
Okay, let's make pairs. Okay, vamos a hacer parejas en los breaker rooms. Antes que se vayan, guys, a los breaker rooms, voy a pasar asistencia, okay? Because it's 9 already. Ana Elida López Hernández. Present. Seila Adeline Guzmán Bermúdez. Seila Adeline Guzmán Bermúdez. Present. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Gloria de María Hernández Rodríguez. Present. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Es que si, si pone los órganos. Give me a second, guys. No veo a Henry yo. Henry. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Present. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present. Isaías, Ivonne, Jonathan, Henry, ayúdenme a encender la cámara, please. Let's see. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present, teacher. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arely Andrade Escobar. Present. Eleni Rosibel Santos Guevara. Present. Silvia Emerita Luna Barrera. Presente. Sonia Esmeralda Mayora Romero. Presente. Carlos Amílcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Okay. Thank you very much, guys. Teacher, a mí no me mencionó. No me mencionó, teacher. No, a mí tampoco. De verdad. Ah, ya nos vamos entonces. Ya nos sacó. No les creo, enseñen. Sí, ya aplazamos el módulo. Ya, ya. Ah, sí, es cierto. Isaías Onán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Seguro, guys. Present. Cristian Josué López yes. Pérez. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Ah, okay. Thank you. Aprobado, Cristian. Ya estuvo, ya pasamos. No, no, no. Sorry, guys. Okay, so guys, let me open the breaker room so we can work together, okay? Give me just one moment. Do you have any questions about what we're gonna be doing? No questions? Recuérdense que basado en lo que hemos visto de las preposiciones, esa es la manera como vamos a responder, okay? For example, puedo decir the church, is let me see. The church is wow. Let me see. ¿Dónde es que está? Específica va a ser la respuesta. Exactly. Corta. Ahorita estoy buscando. Oh, sorry, sorry, sorry. Aquí lo tengo. Sí, déjeme ver. The church is at the Second Avenue. Example, okay? Example. And so on, okay? Así van a hacerlo. So, let me go and open the breaker rooms, guys. Okay. Okay.
Click on join, please. Ahorita los estoy uniendo, guys. Guys, click on join. Selena está en dos dispositivos. No le escucho, Selena. Sonia, Sheila, please click on join. Denle click on join, por favor. Sonia, Sheila, Henry, click on join. Entren a la room, please. Henry. Henry. Hola, hola, Henry. Henry. Center of the city. Hi, teacher. Hello, hello. ¿Cómo vamos, guys? Teníamos una duda con Gloria de María. Sí, en la tercera. Okay. El parque está en el centro de la ciudad. Entonces, the park is in the center of the city. Quiero ver. Ajá, es, está a la mitad. Sí, ahorita estoy viendo. Sí, puede decir así. Aunque la pregunta, las preguntas son exactamente which street is the restaurant on, which street is the park on. Bueno, realmente, si usted se fija, va a depender de cuál calle está, porque si se fija, next to, el next to no lo hemos visto, pero Roosevelt Street is next to the park, Barrio Street is next to the park. Podríamos decir on the second avenue,
Sí, porque si se fija el park está aquí, it's Second Avenue, aquí. O puede decir in front of the first. O puede ser, perdón, on in front of the First Avenue. Enfrente de la Primera Avenida. Entonces ahí dependiendo de cuál de las calles quiere nombrar, ¿verdad? Porque hay cuatro alrededor de ella. Pero entonces sería on the Second Avenue. On the Second Avenue. Ok. Ok. Mamá, me ayudas. Me ayudas, mamá. Gracias. Avisan si tienen alguna otra pregunta. Sí, claro, con gusto. Les voy a decir a Ivonne que se venga para acá. Ok, porque acaba de unirse. Ok. Thank you, guys. Ya vamos aprendiendo. Hello, ¿cómo vamos, guys? Yes. Todo bien. Hello. Ya vamos aprendiendo. Bueno, cualquier question, you let me know, ok? Any question. Cualquier pregunta que tenga, me dice. Le voy a mandar a Isaías, oye, porque se quedó sin ¿Está bien? Mi grupo. Ahorita lo voy a mandar. Está bien. Bueno, bueno. Thank you. Me avisan cualquier cosa, guys. Quiero ver. Okay. Ay, no. Perdónenme. Ah, no, lo moví a otro grupo, ya lo moví, sorry. Pensé que lo habíamos mandado acá. Bueno, me avisan cualquier cosa, guys, ¿ok? Es que creo que el otro equipo era, bueno, que estaba él. Bye, guys. Hello, hello. ¿Cómo vamos, guys? Aquí we have a question. Dígame. ¿Solo mencionamos una de las calles o...? Que está entre las dos. Por lo menos en esta dice which street is the park on. Pensándolo, no es, está medio difícil porque está entre cuatro. Entre las cuatro. Está entre dos calles y dos avenidas. Ajá. Entonces pero como pregunta las calles, tendríamos que poner las dos calles. Uh-huh. Buen análisis, la verdad. Aunque ese lo han dejado así. The park is in Barrio Roosevelt Street. Ajá, como que está entre ambas calles. Pero yo creo que podríamos poner la avenida también, ¿verdad? No importa, pongámosla. Porque lo que pasa es que esa preposición de between todavía no la hemos estudiado, ¿no? Porque la podríamos poner así. Le estaba diciendo a Celina y yo que también podíamos decir, pero como no la hemos visto, between Barrios Street and Roosevelt. O podemos decir next to Roosevelt Street o next to Barrios Street. O si está arriba First Avenue, puede decir in front of First Avenue o on the Second Avenue. Creo que porque la preposición que hemos estudiado es on, podríamos poner the park is on the Second Avenue. On Second Avenue. On sobre. Como el park está acá, it's second está acá. On Second Avenue. Así lo podríamos poner. Le pones acá. Second Avenue, ajá. Okay. En vez de street, ¿verdad? Second Avenue. Y las primeras están. The restaurant. Which the street is. A Roosevelt. Ajá. Second Avenue sería City Hall. City Hall. Y siempre utilizamos el at analizando el hecho de que no estás
dentro sobre, de ¿verdad? La calle. Abajo sobre la calle. En este caso sí, ¿verdad? Porque estaría como... También podría poner... Sí, hay bastantes maneras de decirlo, ¿verdad? También podría poner the city hall is in front of Second Avenue. In front of. Aunque, pues yo entiendo que no hemos estudiado in front of, ¿verdad? Pero como sí, mejor sería poner... Next to... Ajá, es que hay muchas más, ¿verdad? Pienso que lo podríamos dejar así. The city hall is at Second Avenue, Roosevelt Street. Pero estamos seguros que dejamos el at en la número 2. Avenue. Avenue. Porque también, tal vez si fuera bien específico, si vamos a calle, yo digo, el restaurante está en la tercera calle poniente y aquí en San Salvador comienza desde abajo del centro hasta el escalón. Está largo, ¿verdad? No es tan específico, ajá. Sí, eso sí. O sea, tal vez si dijéramos estar entre la intersección de la segunda avenida y la calle Roosevelt, ahí sí, porque se sabe que está especificando bien. Sí. Y si le agregamos a Roosevelt Street and Second Avenue. Ahorita le digo cómo es que puede ser mejor, porque sí, porque para avenues. El at me parece así como lo tiene. Ajá. Sí, así el at está bien. Porque le podríamos, no sé, para, siento yo, como para hacerlo más específico, Second Street and First Avenue, por lo que dice Ana Elida, que puede ser que la calle sea de aquí a, para hacerlo como en la intersección, se podría decir. También, o sea, sería doble proposición, ¿verdad? ¿Cómo sería, me dice? The restaurant is at Roosevelt Street. Restaurant. Avenue. Okay. Para que sea más específico. Y de igual manera acá. The city hall is at Second Avenue. También lo podríamos hacer para ser más específico, ¿verdad? Lo importante es utilizar las preposiciones. Ah, porque aquí sí estaríamos como diciendo en la intersección, ¿verdad? Para no decir sobre la segunda avenida, porque podría ser que sea demasiado grande también, larga. Ajá. Ahorita le confirmo, perdóneme que no le... Ahorita le confirmo, Jaime, estaba mandando algo, permítame. Okay. Sí, así estaría bien como lo han puesto ustedes. Solamente tengo duda en la número 3. Permítanme. Me cayó un correo del cPanel del servidor de correos. No sé, de Corporate Service.
Okay, guys, I'm back. Sorry. Vamos a ver. I'm trying to. Okay. Let's see. The restaurant is at Roosevelt Street and First Avenue. At Roosevelt Street and First Avenue. Roosevelt Street and First Avenue. Sí, está bien. Sí, está bien, porque estoy dando un punto específico. The City Hall is at Second Avenue and Roosevelt Street. Okay. Which street is on the part? The part is on the Second Avenue. Uh-huh. The part is on the Second Avenue. Uh-huh. Y ahí se explica por qué se utiliza on, ¿verdad? Sí, está súper bien. Thank you, guys. Sorry. Que hace rato estaba tratando de manera de hacer el 101. Porque necesito tener a alguien otra vez. Para el 101, porque ya se me acabaron las personas. Como hay muchos que han faltado. Entonces vamos a repetir. Ya regreso, guys. Voy a ir a ver los demás grupos cómo van. ¿Ok? Y nos regresamos a la main room. Because you finished, right? Ya terminaron ustedes. Okay, teacher. Okay, ya regreso, guys. Thank you. Hello. Hola, hola, ¿cómo van? Hola, ¿cómo van, guys? ¿Todo bien? No, yes. Solo la number 3. Y así como el parque. Entre, el parque. Sí, pero como no es una proposición que hemos visto, pueden utilizar otra. Pueden agarrar cualquiera de esas calles y ponerla, no importa. Solo las tres proposiciones. Ajá, solo esas tres. Ok. 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 Okay. Okay.
Y si quisiera poner entre la avenida y la calle tal, todavía no. Sí, lo podríamos poner, pero sería otra preposición más, ¿verdad? En ese caso, permítame, solamente voy a asignar a Ivonne, por Dios, ¿dónde está Ivonne? La voy a poner acá. Ok, en ese caso, Ismael, podríamos decir between the second street and the third street, como un ejemplo, ¿verdad? Between. ¿Sí? Entre. Ajá, between. Pero pongamos otra. Podríamos poner on the second avenue, creo que está. Déjeme ver. Second avenue. Ajá, sí, ¿verdad? On the second avenue. Ok. Bueno, guys, me avisan cualquier cosa, please. Ok. Ya regreso, guys. Hola, guys. Hello, hello. Hola. Sorry que los interrumpa, pero me surgió una pregunta de lo que ustedes estaban haciendo. Y ahorita lo acabo de corroborar. No sé si puede compartir la pantalla, Jaime, please. Sí. Bueno, me surgió una respuesta, no una pregunta, con respecto a esto. ¿Sabe por qué me surgió? Porque en On the Second Avenue sí entiendo que está sobre, ok. Pero, ¿qué pasa en la número 2 que dice At Second Avenue? Porque no se pone el on, ¿sí? Entonces, realmente la diferencia entre el at y el on, muy, para que la tenga más, y eso se lo voy a decir en la clase, para que tenga más presente, es que si yo digo on, es más general. El at, recuérdese que es un punto en específico, ¿verdad? Entonces, si yo veo las dos, hay algo que no está bien, ¿verdad? At second, por ejemplo, Second Avenue, Roosevelt Street, no, ¿verdad? Pero at Second Avenue, yo pienso que en ese caso, Jaime, tendríamos que ponerle on Second Avenue. Pero si nosotros tendríamos una dirección más exacta, entonces sería at. Si yo dijera at 16th Avenue, por ejemplo. Pero Second Avenue, porque lo que pasa es que no es como muy, ¿cómo le explico? Es demasiado general, on 4th Avenue. Pero hay ejemplos, hay ejemplos que yo puedo decir. I live at 27 Jackson Road. O puedo decir, por ejemplo, I live in, déjeme ver, 14 Wilson Avenue, que es un poco más detallada la dirección. Entonces ahí sí creo que llevaría el at, ¿verdad? Porque va más específica la dirección. Pero ocupamos el on cuando en realidad no es tan específica la dirección. Como on the second avenue. Entonces igual sería en las tres. Déjame ver la primera. The restaurant is at Roosevelt Street. At Roosevelt Street. Ajá, pero lo que pasa es que a Roosevelt Street ya sería de calle, ¿verdad? Y ya es algo en específico. Roosevelt Street ya sería calle. No, en esa está bien, at. En esa está bien, at. Solo en esa cambiaría. Solo en ese cambiaría. Cristian López Pérez, okay.
sería the City Hall is on Second Avenue and Roosevelt Street. Vaya, y si quitaríamos el Roosevelt Street para que no esté tan así, sino que solo on Second Avenue como está en la tercera. Y en la primera sí, the restaurant is at Roosevelt Street and First Avenue, porque está un poco más detallada. Okay. Uh-huh. Así, guys. Bueno, ya regreso. Okay. Grisha me está raising his hand. Okay, teacher. Hola, hola. Hola, teacher, una pregunta. Hola. Dígame. No han terminado los breakout rooms todavía. Y ya. Es que ahí teníamos una discusión con Jaime acerca de la, no, de la misma ejercicio. Yo creí que se habían olvidado de nosotros. No, no se preocupe, ahorita nos regresamos. Entendí. Good morning. Hola. Hello. Tiene apagado el micrófono, teacher. Sorry, Cristian, que siempre que le doy close breaker room me saca. So, me sacó cuando le estaba diciendo. No, y siempre da un tiempo para que ustedes se vayan a la main room. Pero a mí me saca, no sé por qué. Okay, guys, thank you very much for that. So, let's share the screen and you help me out to answer, okay? Okay, so let's see. I know que está un poco complicado este ejercicio. Incluso ahí estábamos con Jaime y hasta nos confundimos, ¿verdad, Jaime? En esta discusión estábamos. Que Cristian me dice, ¿y qué se han hecho? Por Dios, ya me dejaron olvidado. ¿Verdad, Cristian? Okay, so we have it here. ¿Qué opciones tienen para la number one? Which street is the restaurant on, guys? Hello? The restaurant is on the corner of the Roosevelt Street and the First Avenue. Mm-hmm. Okay, one more time, Selena. Espérame, vamos a ponerlo acá. Let me get a second. Okay, dígamelo. The restaurant is on the corner of the Roosevelt Street and Fifth Avenue. It's on the corner. Mm-hmm. ¿Y luego? Of the Roosevelt Street and Fifth Avenue. And First Avenue. ¿Sí? Ok. ¿Otra idea, guys? Another idea? Ya vamos a explicar. Yo pensé que le íbamos a hacer así solo. Le íbamos, si estaba en la esquina del City Hall, solo le íbamos a decir qué es lo que íbamos a hacer. No, no, no. Ahorita estamos dando opciones y vamos a discutir cuál es la mejor. ¿Cuál es la otra opción que tienen? The restaurant podría ser. Is uh-huh. At the Roosevelt Street and First Avenue. And First Avenue, right? Yeah. Okay. ¿Otra opción, guys?
Nosotros solo le pusimos the restaurant is at the Roosevelt Street. Ajá. Uy, sorry for the misspelling en la segunda. Bueno, en todas. Ok, so what do you think, guys? ¿Cuál de estas tres podemos dejar? ¿O cuáles serían las correctas? Guys, what do you think? The second. The second teacher, please. Very yes, good. Right. ¿Qué piensan los demás? Yeah. Christian? I am very confused because this case, the question is, which strip is the restaurant on? For me, I'm where is the restaurant is on the Roosevelt Street because the question is street. On the Roosevelt Street. Porque me está preguntando sobre en qué calle. O on, o on the Roosevelt Street o at Roosevelt Street. O sea, para mí, no puedo poner sería en Roosevelt Street. Una y otra porque la, pregunta es, sí, porque la pregunta es específica. Para mí la pregunta es específica. Porque diferente es que me hubiera preguntado en dónde está ubicado el restaurante. Entonces yo podría haber dicho, está ubicado en la esquina entre la primera y la Roosevelt, pero la pregunta me es directa, me dice en qué calle está ubicado el restaurante. Por mí, esa es la forma. ¿Qué piensan los demás, guys? No sé si está correcto. No, tiene razón. Lógica. Tiene okay. razón porque sí se está refiriendo a la calle directamente, no a la ubicación. Vale, entonces gana Cristian. No, mí, esto no es alguien mí, que gana, ¿verdad? ¿Quién va a dar la respuesta? Sí. También, eso me gusta que sean analíticos. Por ejemplo, en mi pregunta, en mi respuesta yo puse the restaurant is on the Roosevelt Street. Puse ajá, ¿y por qué no pusimos? Para direcciones. Exacto. Si hubiera sido como ubicación, yo hubiera puesto at Coroner, porque es una ubicación exacta. Ah, ok. Yo lo veo así, no sé si está correcto o está mal. Ok, good job, Christian. Good, okay, good teacher. Mire, esa es la manera, esa es la razón por la cual hago esto, right? Para que todos aprendamos. Y, guys, y esto de verdad no es un tema así, ah, no, es que es súper fácil. No, es confuso también, créanme. Entonces, guys, estamos diciendo específicamente en qué calle, ¿sí? Is at the Roosevelt Street, ¿sí? Yo votaría más por la tercera, por the restaurant is at the Roosevelt Street, ¿verdad? Period. Y también apoyo la segunda. The restaurant is at the Roosevelt Street and First Avenue. No está mal también, pero para ser más exacto, sí, podríamos dejar the restaurant is at the Roosevelt Street. Pero la segunda alternativa, perdón, la otra alternativa de the restaurant is at the Roosevelt Street and First Avenue también podría ser. ¿Ok? Y también podríamos decir the restaurant is on the corner. Más sin embargo, guys, si es la pregunta que tiene es de la calle, ¿verdad? ¿En qué calle está? De la calle, exacto. Ajá. Pero también si dijera en qué calle está, también podríamos decir Second Avenue, ¿ok? O Roosevelt Street, ¿sí? Pero más que todo, sí podríamos poner the street si se pudiera. Ok, la segunda. Guys, what about the second one? What do you have on the second one, guys? Hello? The city hall is at the Roosevelt Street. At the second avenue. The city hall is? Oh, on the second avenue. At the Roosevelt Street. At the second avenue. On the second avenue. ¿Y el otro que dijo Grecia? City Hall is at, ¿verdad? At the at Roosevelt Street. Very good. Okay. Para mí, esas dos están correctas. Okay.
The City Hall is on the Second Avenue. ¿Por qué on, Jaime? No. Está usted sobre me la dijo calle. Esa. Usted me dijo esa. ¿O quién me la dijo on the Second Avenue? Yes, I say. On the Second Avenue. Second Avenue. Ajá. Yo le expliqué algo a Jaime y quisiera que lo compartiera con ustedes. Jaime, díganos, ¿por qué puso on the Second Avenue? Perdón, on the Second Avenue. Bueno, a lo que yo entendí, según lo que me explicó, es de que no estamos, así como decía Cristian, no estamos dando como una dirección exacta, sino que como un punto de referencia un poquito más como amplio. Diferente fuera, si dijéramos, está en el 232 de la Segunda Avenida, sería más específico, entonces ahí sí tendríamos que utilizar el app. Very good. Pero en este caso no, solamente decimos sobre la Segunda Avenida o en la Segunda Avenida. Exacto. Eso es lo que yo entendí. Exacto, very good, Jaime. Esa es la razón por la cual le ponemos eso, ¿ok? Y la segunda está también correcta, porque está sobre, bueno, está en la Roosevelt Street, ¿ok? Number three, the bar is... On the second street too? On the second avenue. At Barrio Street, porque sorry, es sobre la calle, está de barrios. Ah, okay. The bar is on. Ajá. On the or at? At porque está en el barrio. At the barrio. Barrios Street. Ajá. Very good. So, both of them are correct for me. Las dos están correctas. The bar is on the second avenue and the bar is at the bar. Mm-hmm. Teacher, in the second example, I can use the bar is at the various streets and Roosevelt Street because the streets are in both lados. Mm-hmm. Sí, sí, Cristian. Yes. Okay. Questions about this, guys? Yo sé que hay más preposiciones que me estaban diciendo, teacher, si quiere decir in the middle of o eso y lo otro, lo podríamos hacer. Pero por el momento, guys, como estamos aprendiendo esos tres, no nos quebremos la cabeza con los demás. Van a ver que en un futuro van a poder tener más preposiciones, ¿ok? Para describir un mapa, ¿ok? So, okay. Thank you very much, guys, and go to the page number 40, okay? Page number 40, we have the prepositions of place here, okay? On, in, and at. Ya dijimos básicamente cómo funcionan on, in, and at, guys. Incluso la pueden ver acá, on 4th Avenue, on the corner, on the street, in El Salvador, in San Salvador, in the park, in the neighborhood, at the meeting room, at work, and at the bank. Okay? So what we need to do right now, we will do it together, guys, is to complete the locations of each item, okay? Using the correct prepositions of place and compare with the partner. Vamos a completar la locación en cada una de esas. Van a poner at, in, or on. Okay, en los 6 sentences. So, para hacer eso, vamos a abrir otra vez breakout rooms y nos vamos a regresar antes de las 10. Okay, antes que se vayan, guys, les quiero preguntar, les voy a mandar eso ahorita. Antes que se vayan, les quiero preguntar. Necesito un volunteer esta noche. Ok, necesito un voluntario para que se quede conmigo en los 10 minutos, por favor. ¿Quién quiere hacer doble 101? ¿Quién quiere quedarse conmigo los 10 minutos? Thank you, Linda.
Ok, Linda se queda conmigo. Y mañana, esta semana necesito gente que se vuelva a quedar conmigo. Celina, me levanta la mano. Quédese mañana, please. Ahora Linda, okay. Mañana Celina y me van diciendo, me mandan un mensajito quién más. Mañana les pregunto quién se va a quedar miércoles, jueves y viernes, ¿ok? Piénsenlo. Más tiempo conmigo. So, let's see. Ya les mandé el exercise, guys. Trabajemos en pairs, en los mismos que teníamos, ¿ok? So, click on join, please. Denle click on join y vamos a trabajar completando eso. Antes de las 10, you come back. Lo voy a traer, ¿ok? Thank you. Linda, Gloria, and Henry, please click on join. Click on join, click on join, click on join. Henry. Hello, Henry. My gosh, Henry, did you get a sleep? Yvonne and Sheila, ¿cómo van, guys? Girls? Sheila, Yvonne. Hello, hello. Hola. ¿Cómo van? Did you finish? No, todavía no. Ok. Sheila, ¿está ahí? Sí, yo creo que estoy. Hello. ¿Usted solita está, Yvonne? Sí. La voy a pasar a otro room, ¿no? Oye, para que tenga más ayuda. Ahorita la paso. Sheila, está ahí, Sheila. Voy a pasar a Sheila a otro room entonces. En la ciudad. Town. ¿Cómo vamos, guys? Good. So. Why? En la tercera, por ejemplo, sería we see you at training room or in the cafeteria. Isaías. Hola, hola. Sí. ¿En cuál están trabajando, Selena? En la página 40, en la número 3. Number 3. Okay. We see you training room or the cafeteria. ¿Cómo creen que puede quedar esa? Decíamos que at. Ah, okay, at.
En la primera, at. Yes, a training room or. Training room. Or. Or, ¿cuál sería the cafeteria? In the cafeteria. In or at. ¿Cuál creen ustedes que sería mejor? At the cafeteria. Okay, at the cafeteria. En ambas sería at, entonces. We see you at the training room or at the cafeteria. Mm-hmm. Sí. Okay. Anna works in the company that is on town. En la 4 sería on town. Is. En la 5 le puse on también. My relative goes to know that is on the Roosevelt Street. Según el ejemplo que está aquí, sí. Porque dice el nombre va después de Siri. Ajá. Okay. Hello, guys. Le mandé a Ivonne, sorry, porque se había quedado solita hoy. Ok. ¿Cómo vamos? No nos habla. Nos falta las 6. No les habla. No. No. Este, ¿cómo vamos? But in the first one, they say, I work in the bank. It's, that is at First Avenue and Barrow Street. The second is their factory is located in La Libertad. Hello guys, ¿cómo vamos? Ya con sueñito. Hello. Vamos a caer todos. Sería la y en la 4. ¿Y qué dice Christian, guys? Acá nos está enseñando inglés. Yo creo que dormido está, guys. No sé, siento yo, ¿verdad? We are tired. ¿Será que quizás está soñando y ya despertó, miren? O en el sueño nos está respondiendo. Bueno, guys, me avisan cualquier cosa, ¿ok? Ah, yes, Christian, tell me. Sí, dígame. No, quedé algo con, no confundido, sino que confuso con los anteriores. Los anteriores, por ejemplo. Esta yo la encuentro parecida. What? Dice, I work in the bank. That is the number one or exercise. Dice, I work in the bank. That is. On the First Avenue. For me? On the first. Uh-huh. On the First Avenue. Entonces, la pregunta es esta, y hablaba yo con Rosa porque como le dije el grupo anteriormente en la primera. Cuando hay dos opciones, en este caso, First Avenue and Barrios Street, en ese caso voy a ocupar on. Tiene Barrios Street también, ¿verdad? Tiene Barrios Street. Déjeme ver. Voy a verla. Dice, I work in the bank that is on the First Avenue and Barrios Street. First Avenue, ajá. Yo pienso, Christian, de que acá
es porque como tiene más de dos opciones, bueno, lo está indicando realmente, lo está haciendo como bien específico, ¿verdad? Quiero ver, estoy viendo otro ejemplo, permítame. ¿Se acuerda el ejemplo que dio Jaime? Que puso, the restaurant is at the Roosevelt Street and First Avenue. El primero que... Ajá, basándome a eso, porque en el primero usaron at para dos lugares. Y en el segundo ejemplo usaron on para dos lugares también, creo. No, pero en el primero no se recuerda que él lo dio también. The restaurant is, y él dijo at the Roosevelt Street and First Avenue. En la primera. ¿Se acuerda que dijo él es y después dijo? Dijo at. Ajá, y dijo at. Pero ya sabemos que es por la street, ¿verdad? Yo siento que en este ejemplo que usted me está dando, déjame ver. I work in the band that is at First Avenue and Barrios Street. Creo que sí sería el at porque me está dando un punto exacto, ¿verdad? Donde me está diciendo, permítame. Bueno, se está relacionando al mismo mapa, ¿verdad? That is, ajá, quiero ver, at the First Avenue, ajá, sí, el mismo ejemplo que puso Jaime, solamente que ahora va primero el Avenue y después Barrios Street. Yo pienso que sería el at porque me está indicando un lugar exacto, o sea, no hay donde perderme, ¿sí? La posición exacta es at First Avenue and Barrios Street. Si yo le quitara el Barrios Street, entonces me quedaría on First Avenue. Uh-huh. ¿Ya? Ahora, la pregunta, si nos basamos a ese ejemplo, que usted me dice que si le quitamos el street y solo dejamos First Avenue, sería on. Exacto. Si le quitamos el Barrios Street. En los anteriores. Ajá. Pero en los anteriores, por ejemplo, las preguntas decían which street is and the restaurant on y por qué contestamos con at y no con on y solo íbamos a dar una respuesta. Cuando era street. Como por ejemplo en la número 2 y la número 3, que dijimos the city hall is at Roosevelt Street and the port is at Barrios Street. Así. Esa me está preguntando. Sí, o sea, la pregunta es, por ejemplo, ¿por qué en algunas... Las preguntas son prácticamente iguales y por qué una respuesta las dejamos con on y otras las dejaron con at? Y eso es lo que yo lo encuentro confuso. Sí, realmente cuando estamos hablando de street... Eso les decía yo. Dígame. Por eso le decía yo que estaba yo que para mí en mi caso por eso le decía yo que en el caso de las preguntas que es exacta es más fácil contestar de una sola vez con una sola preposición ya sea at o on, pero algunos contestaron con on y otros contestaron con at y ambas son correctas, pero ¿por qué? No, es que si usted se fija, en una dice street y en la otra es avenue. Entonces no se contesta lo mismo. Por eso si se fijó en algunas respuestas, cuando eres street, porque exactamente decimos el nombre de la calle, por eso sería at, ahí. Y en el avenue solamente decimos second avenue. Entonces por eso es que no hay mucho... una correcta o una posición o locación exacta.
Y como no es una locación exacta, un Second Avenue en realidad, pero si nosotros le ponemos, por ejemplo, más información a ese avenue, o sea, decimos, digamos, el número de la avenida y damos más información, entonces ahí la convertiríamos en at. Pero on the street, si digo yo on the street, entonces sí quedaría allí, pero como digo específicamente el nombre de la calle, por eso es que lo dejamos así. Porque si se fijan en los ejemplos del libro. Sí, es que por eso le decía yo, y eso yo lo comprendo, que si yo voy a decir un nombre exacto, yo voy a utilizar as. Exacto. Pero que ahí es donde yo hallé confuso, y por qué en el ejercicio anterior, y Rosa me lo preguntaba también, ¿por qué les dijeron algunos on the avenue and Roosevelt Street? Si la pregunta está preguntando, si la pregunta nos está pidiendo la calle, no la ubicación. Permítame. Vaya, guys, antes que le responda, vámonos ya porque ya son las 10:03. Oh my God, ya es tiempo. Vaya, Cristian, vamos a dar más ejemplos mañana para que no se queden con duda de eso, ¿ok? Y yo me he quedado aquí hablando y Cristian se fue. Que nos habían dejado abandonadas aquí. No, sorry, nos hemos pasado 4 minutes. Cristian tuvo la culpa. Mentiras, mentiras. No es que estábamos en como la misma conferencia. Guys, sé que tienen algunas preguntas y dudas. Mañana vamos a dar más ejemplos para aclarar todo eso y poder terminar con ese ejercicio, ¿ok? Así que pues ya no les quiero seguir quitando tiempo, ya son las 10:04. Créanme que yo hablando con Chris y diciendo que el in, el at, el on, y de repente veo que eran las 10:03 y yo le digo, Cristian, mire, tenemos que regresarle. Y yo sí. ¿Con quién estábamos, Cristian? ¿Y quién estaba ahí? Ah, Sheila, ¿right? Hey, Sheila, okay. Y Rosa. Sí, guys, sorry. Let me go through the list really quick and you can log out, okay? See you tomorrow, guys, okay? Have a wonderful night. Bye-bye. Ana Elida López Hernández. Ana Elida López Hernández. Seile Deline Guzmán Bermúdez. Present. Bye. Celina Margarita Ramírez de Chávez. Present. Cristian Josué López. Bye. Pérez. Present, teacher. Bye, Cristian. Gloria María Hernández Rodríguez. Present. Bye. Guadalupe del Carmen Larín. Henry Samuel Medrano Sigüenza. Sí. Dame el zapato grises. Isaías Sonán Vázquez Rodríguez. Present. Ismael Arturo Morán Vázquez. Best time. Bye. Bye. Ivonne Esmeralda Martínez de Álvarez. Presente. Bye. Jacqueline Liliana Barrera Hernández. Present, teacher. Bye, Jacqueline. Jaime Antonio Velar Cortés. Present. Good night. Good night, Jaime. Jonathan Manuel Martínez Valladares. Katie Xiomara Prudencio Romero. Linda Magali García Montoya. Present. Thank you, Linda. Go, don't go. Reina Elizabeth Gallardo González. Rosa Arely Andrade Escobar. Present. Bye. Seleni Rosibel Santos Guevara. Present. Bye, Seleni. Silvia Merita Luna Barrera. Presente. Papá y Silvia. Sonia Esmeralda Mayora. Bye. Romero. Presente. Good night. Good night. Carlos Amílcar Campos Peraza. Jimmy Abraham Oliva Alas. Jimmy. Okay, guys, so I hope you have a wonderful night. Linda. Thank you, Linda. Henry, bye, Henry. Bye, Jonathan. Bye-bye. Bye-bye.
Ok, Linda, thank you very much for staying. Gracias por quedarse. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Aquí, algo. ¿Y algo bien y algo mal? Mire, y mañana lo van a operar, me dice. Sí. Ay, no, tiene que dormir. Me tiene que subir. Sí, me tiene que subir la vejiga. Porque yo tengo... Ay, ¿cómo que se llama? Ay. Se lo voy a decir así como con el español, digamos. Ajá. Me orino cada vez que me río, hago fuerzas. Ajá. Entonces, no, ya tengo 15 años y la doctora se asustó cuando me dijo, ¿qué? ¿15 años? No puede ser, me dijo. Sí. Mucho tiempo. Entonces me la tienen que subir. Ajá. Sí, tengan cuidado. Entonces, la verdad es que le deseo lo mejor, que todo le salga bien. Sí, a las 8:30 tengo que irme súper temprano porque ahí en la Sacamil es aquí en el Seguro Sacamil. De verdad. Sí, ahí en el Seguro Sacamil a las 8:30 y dice que se tardan como 4 horas, algo así, más o menos. Si no hay complicación. Ojalá que no. Y tiene que tener reposo y todo eso, ¿verdad? Sí. Ay, sí. Sí. Así y la verdad es que... Pero en ese mismo... creo que ese mismo día lo dan a uno. Si no, pues, me va a tocar allá en el hospital. Y si no he despertado, pues, ni modo. No, primero Dios que sí. Que sí. Todo le salga bien. Ana Lady. Está en internet. Así sí, que vi que se... presente. Gracias, adiós, gracias. Bye. Bye. Buenas noches. Y yo, como estaba viendo lo de la attendance list, no la había visto. Estaba viendo sus minutos. Porque sí, lo sí. Que pasa, pero ¿cómo van los minutos en su porcentaje? Va bien. Ahorita lo estoy viendo, fíjese. Sí. Va 75. Y me dijeron que bien. Sí. Sí, va súper bien, con sí, solo que esta semana no falte, yo entiendo que es una cirugía, y lo que yo le puedo decir, Linda, es que se conecte, o sea, que usted se conecte, aunque no participe, porque al final los minutos están corriendo, uh-huh. Y eso, pues, al final es sí, algo correcto. Que sí importa bastante, aunque después vea la clase cuando esté mejor, ¿verdad? Ajá, yo lo único que le dije, le pregunté a ella, porque como no sé, o sea, esperemos que todo bien. Entonces, yo le pregunté a Hazel, creo que se llama, de inglés corporativo, y me dijo, no se preocupe, me dijo, usted conéctese, si se puede conectar, conéctese, pero igual tiene un día que, o sea, que como, no debería de faltarlo, pero lo puedo faltar por fuerza mayor. Entonces, yo voy a tratar de conectarme, primero Dios que sea para bien, porque a mí me han dicho que solo le hacen la operación y lo mandan a casa, como el seguro no puede tener mucha gente, a solo que sea bien complicado, sí. Sí, es que es pero, complicado, la verdad. Ajá, entonces, y por tal de que no me pongan la manguerita, porque dicen que como, sí, es que ese es el detalle, entonces... Por eso quiero que me la suban. Y yo le tuve que decir ya a la doctora porque ya no aguantaba. Sí. Ya no aguantaba. No, tiene que cuidarse también con eso. Sí. Teacher, uh-huh. Ahorita lo único es en sí las palabras. Ya estoy practicando lo que usted me dijo de hacer como la fórmula, ¿verdad? Lo uh-huh. que indicó, que teniendo ya la fórmula, ya ahí ya le estoy como encontrando, ¿verdad? Y ahorita lo único es la pronunciación, ¿verdad? Pero eso es conforme uno va escuchando, el listening que va sí. escuchando, entonces ya lo va practicando. Pero de lo contrario, ahorita digamos lo que más o menos ahí. Sí. Siempre nos va a dar usted el módulo 2.
Dice que por sí, ahorita que no estoy muy, sí, lo va a pasar. Ahorita no estoy muy, muy segura, le voy a averiguar para ver si, sí, si es así, ¿verdad? Ojalá. Creo que... Y es... otra cosa. Perdón, ¿qué? Perdón, antes de todo, antes que se me olvide, porque no vaya a ser que mañana, no sé si voy a... ahora era que se tenía que entregar los documentos. Yo los mandé súper antes, porque solicitaron los documentos. Pero la planilla nosotros no la pagamos el 20, o sea, antes, sino que la pagamos cabal en la fecha, que es el día 30, por el cheque, porque hacemos los cheques. Yo le expliqué a Jimmy, creo que se llama, el muchacho que me escribió, y y me estaban va a solicitar eso, y creo que a Hazel fue que le dije que me disculpara, pero yo no podía mandársela porque, o sea, les mandé sin pagarla, pero solo para el cupo. Me dijo usted uh-huh. que solo para el cupo. Va, uh-huh. Y entonces lo mandé, pero hoy, ayer, no quiero ver, el viernes, el jueves, viernes, y ahora me han estado a escribir y yo ya les dije de que no, la planilla no la pagamos, no nos podemos adelantar. O sea, nosotros la pagamos cabalito. Es que es una regla de la empresa. ¿Va? Entonces, y ya no le contestaron nada. No, por eso le quería decir también eso, porque me preocupa que me vayan a dejar afuera. Aunque yo ya mandé los formularios que me dieron, ya los mandé. Uh-huh. Ya mandó todo, solamente le hace falta eso. Es que mandé la planilla sin pagar, o sea, uh-huh. porque todavía no le hemos pagado. Mandé uh-huh. los formularios que me pidieron, ya iban firmados y sellados, y la planilla es la única que no iba pagada, porque realmente ahorita no, nosotros la pagamos hasta el 30. Uh-huh. Entonces yo les especifiqué eso, y me dijeron de que mandara toda la documentación por correo, uh-huh. y solo para el cupo, pero no quiero que me vayan a dejar afuera. Pero ellos le dijeron que le mandara la otra información. Sí, pero y la que después mandara eso. Mandara el 30. Uh-huh. Ajá, me dijeron que sí, que no iba a haber ningún problema, pero hoy me han estado escribiendo diciéndome que. Y le escribe la misma persona o otra. Ya le voy a decir quién me escribe. Ajá, porque probablemente no sabe la otra persona, ¿verdad? Ajá. De que usted le explicó eso, ajá. Tal vez porque si le escribe a la persona que le había... Oscar, perdón, Rodríguez. Ajá. Oscar Rodríguez me ha estado escribiendo y yo le puse que ya me habían indicado que si habían mandado toda la información, solo que la planilla nosotros la pagamos y de hecho yo le hice énfasis que si era por lo de la planilla y me dijo que sí. Entonces yo le dije que la planilla no la podíamos pagar antes, porque era como una norma de la empresa. O sea, yo no la puedo pagar antes. O sea, el contador así lo solicitaba, que los cheques estén en la fecha específica que se paga la planilla, porque la planilla se paga el 30. Tiene uh-huh. como límite de pago hasta el 30. Entonces ellos así lo hacen. Todo lo hacen así, entonces, pero de ahí solo me puso gracias por comunicarse, cómo podemos ayudarle, y yo le volví a decir buen día, fíjese que sucede que la planilla no está pagada, yo la mandé pero no está pagada. Uh-huh. Y de ahí me mandaron y ya no le contestó nada, él ya no le contestó nada. Fíjese que solo me puso, sí, claro, no se preocupe, estamos pendientes, pero de allí me la volví a solicitar. Ajá, entonces me preocupa. Escríbale usted y le dice de que sí, de que cómo van a hacer con eso, que usted todavía tiene hasta el 30 y que ya le había explicado que cómo podrían hacer para que no haya un malentendido, ¿verdad? Porque al principio le dijo no se preocupe, pues se la volvió a pedir. Ajá, y me la volvió a pedir. Pero lo que voy a hacer es que mejor mañana le voy a escribir el correo a Jimmy, porque Jimmy fue el que me mandó el correo.
Y yo, mire, el día que me lo mandaron, como, creo que fue el 24, ese mismo día le mandé todo. Ese mismo día le mandé todo. Ojalá que no me vengan a sacar. No, 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 ojalá que no. De igual manera, pues, si depende de lo, de lo que le contesten, avíseme. Y yo voy a estar pendiente. Oye. Sí, mañana lo voy a hacer desde el teléfono, lo voy a hacer porque como fíjese que me tengo que ir súper temprano porque a las 8:30 me toca ya. Entonces, me tengo que ir súper temprano, pero tempranito le voy a escribir antes de entrar ahí. Le voy a escribir porque como todo deja uno, todo... Todo hay que entregar. Sí, escríbame. Entonces, cualquier cosa y estoy a la orden. Va, está bien, teacher. Está sí. Bien. Cualquier cosa, ya sabe, textéeme y me dice qué es lo que le dicen de eso de la planilla, porque sí es importante, oye. Va, está bien. Yo le testeo por ahí. Bueno, linda. Bueno. Sí, gracias por estar en contacto conmigo y cualquier cosa, estamos a la orden, le deseo lo mejor para mañana, hoy, primero Dios va a estar bien. Sí, gracias. Bueno. Gracias, pues, le agradezco mucho. Bueno, igual, linda, buenas noches. Igual, cuídese, oye, me avisa cualquier cosa, igual. Adiós. Adiós.